Thank you.
aquí estamos de nuevo para narrar esta última final, la final sub 18, la final top de la esta Sparta Kit, donde los equipos de Roller Murcia y Teeth Breakers, evidentemente uno de Murcia y el otro un combinado de Barcelona, se juegan esta medalla de oro, este título de esta edición 2019 de la Sparta Kit. Un evento espectacular, un evento que en pocas ocasiones ha llenado tanta gente en las gradas, tanto padre entregado, tanto niño disfrutando, tanto jugador de hockey siendo feliz, tanto dentro de las pistas en los tres días de competición como en todo lo que está pudiendo vivir, que es referente a lo que es su pasión, al hockey en línea. Bueno, la verdad es que está teniendo un poco más de juego en estos primeros compases Teeth Breakers. Se les ve un poco más sólidos en la salida de zona y así, pero bueno, llevamos solo un minuto. Pero hemos visto una jugada bastante, bastante chula. Yo aquí sí que tengo que decir que tengo un poco el corazón partido, porque tengo en el equipo de Teeth Breakers a varios jugadores con los que hemos pasado horas y horas entrenando. Y la verdad es que para mí es, no sé, es bastante emocionante verlos aquí jugar esta final. Yo en ese caso me pronunciaré un poquito por los Roller Murcia, todo y que les pediré que el año que viene la camiseta sea un poquito diferente, un poquito más clara. Dos camisetas tienen muchos componentes blancos, con lo cual a veces puede haber cierta confusión en la parte de arriba y los colores, y tal como hemos dicho e indicado durante todas las retransmisiones, por ejemplo el Teeth Breakers, bueno, si la combinación era bastante legible, pues la tipografía hace que no lo sea, con lo cual nos impide hacer una retransmisión personalizada. Bueno, ahí Oscar lleva el puck, se la pasa a Marcos, Marcos se la deja atrás. Tiene que calmar un poco el puck, Teeth Breakers, si quiere sacar algo de este partido. Vale, calma. Vemos el detalle del público, todo el mundo está. La verdad es que quedan muy poquitos asientos libres, pero muchos de los que están libres es porque la gente está de pie esperando a que suceda un evento muy significativo de todas las finales de la Sparta, tanto kids como adultos. Y es que en el primer gol todo el mundo colaborará en la felicidad de algún niño, ¿no? En colaboración con Juguinas Sin Fronteras, o sea, Juguetes Sin Fronteras, el público está manteniendo sus peluches y pelotas en la mano para tirarlas a la pista y que sean recogidas por los voluntarios para poderlas hacer llegar a gente sin recursos y gente sin la oportunidad de ser felices, ¿no? Buena presión de Oscar Sierra. Buena presión de Oscar Sierra ahí. Una jugada que ha empezado incluso él solo. Muy bien ese chaval. Como indiquemos, el jugador que marque el primer gol estará premiado con un reloj, con lo cual tanto es una forma de incentivar, que se ha donado a Peluches Sin Fronteras para que le agradezca el esfuerzo de marcar el gol y la recopilación de los peluches. Buen juego desde un primer inicio. Muy buena parada. Buen juego desde el primer inicio, no hay nada que esconder, han llegado aquí por méritos propios los dos equipos a la final, y tanto el Roller Murcia como los Teeth Breakers, la intención que tienen es llevarse el título de ganar esta Sparta 2019, esta Sparta que ha batido todos los récords con el número de jugadores, número de categorías y número de procedencia de los jugadores. Jugadores desde Finlandia. Ha caído Jaume ahí justo en el último momento del remate. Qué gran jugada de Iván de las Heras. Vemos ya mucha. Qué gran presión de Jaume ahí. Bueno, vemos realmente que los jugadores se respetan entre ellos bastante. Buscando. Es que está todo el mundo esperando el momento este de peluche, yo creo. Que hay cierta presión a ver quién marca primero. Oh. Y vemos como el primer gol que ha marcado el jugador del Roller Murcia
toda la grada lanza los peluches. Una acción realmente bonita, una de las cosas que realmente dignifica a esta Esparta, ¿no? Que hace que sea una cosa diferente, una cosa única. Salen los voluntarios a recoger rápidamente para poder seguir con esta final. No olvidemos que estemos en la final de los sub-18, pero miremos la gran cantidad de peluches que se han conseguido recaudar. Aprovechamos para dar las gracias a los voluntarios del club Hockey Línea Igualada, que han participado en esta perfecta organización de esta nueva Esparta Kids, con su entrega y su disponibilidad para que todo el mundo se sienta a gusto en Igualada, que todo el mundo tenga una grandísima experiencia en el hockey en línea. Vemos. Vaya imagen, es que es súper bonito ver esta imagen, la verdad, ¿eh? Me encanta. No sé, es una de esas cosas del hockey que no te esperas y te sorprende. Vemos como todos los muchos de los participantes que han jugado anteriormente han saltado a la pista para ayudar en que la recolección de los peluches sea lo más pronta posible y permita seguir viendo el hockey. Vemos imágenes bonitas como aficionados que están recogiendo peluches, abrazan y dan ánimos a sus jugadores favoritos, tanto en la portería de Roller Murcia como a los jugadores del Teeth Breakers. Y en un plis estará todo recogido para poder seguir con las evoluciones. Realmente es una de las veces que hemos visto que más gente ha saltado, pero más rápido se han recogido los peluches para poder continuar con la evolución de los de esto. Yo creo que vamos a tener que llamar a los Mossos para sacar a los niños de la pista. Nadie se quiere ir, está todo el mundo con su peluche y nadie se quiere ir de la pista. ¡Qué risa! La verdad es que es divertido. Bueno, se llama Kids, la Esparta, ¿no? O sea, el comportamiento de los niños muchas veces es mucho mejor que el de los mayores, ¿no? Entonces, permitámosle que disfruten, permitámosle que con esta acción envíen fuerza, cariño, diversión y sonrisas a niños que no la tienen, y que esta explosión de alegría sea un poquito la base de la Esparta, ¿no? Que la gente quiera venir aquí a pasárselo bien, a jugar a hockey, y en ningún caso a perder, siempre como mínimo a aprender. Aprovechamos este momento de impasse también para seguir con los agradecimientos. Agradecemos enormemente a todos los sponsors que forman parte de esta inigualable Esparta, ya no solo a los voluntarios de Hockey Línea, al Ayuntamiento de Igualada, sino pues a True Sports, a el Esparta Pro Camp, a Victorinox, a Lorus con los relojes que ha dado para la final, a Zoc abogando, a Igualada 2019, a Zapata Joyeros y a Rocket Pack, que es con el pack que se juega y se celebra esta Esparta y que permite la evolución de estos cracks del PUC. Pues muchas gracias a todos, tal como indica el speaker, por colaborar en Peluches Day, que realmente se llevan un montón de sacas llenas de peluches y algo de recursos para poderlos hacer llegar. Uno arriba Roller Murcia y Teeth Breakers, que se tienen que poner las pilas. Sí, la verdad es que el gol ha sido muy bonito, a mí me ha gustado muchísimo, un gol a la escuadra ahí. Estaba jugando mejor Teeth Breakers, pero una salida de zona buena por parte de Murcia, pues ha llegado el gol. Y bueno, ahora es volver a meterte en el partido después de todo lo que significa el momento peluches, ¿no? Que te quita un poco del partido. Hay que volver a mentalizarse de que vas un gol por debajo y que bueno, hay que volver a meterse en el partido. Ahora es 1-0, bueno, quedan 25 minutos y hay que seguir jugando. Muy bueno el gol de Murcia, ¿eh? O sea, ha sido un golazo en la escuadra espectacular. Bueno, el momento peluches es un momentito, ya veo que están metidos en faena, peleando cada uno de los pucks y buscando la gestión del disparo en mejor posición de la que tenía él a puerta por parte de los Teeth Breakers. Oscar de los Teeth Breakers, que maneja con mucho criterio la pastilla, pero Jake la recoge y la saca por parte del Roller Murcia para inquietar la portería de los Teeth Breakers.
La verdad es que sí que realmente el partido ha vuelto un poquito alocado, ¿no? Sí, se ha convertido un poco de ida y vuelta, pero la verdad es que cuando llega a Murcia llega con muchísimo peligro. Veo tiros más claros, ha tenido un par ahora Murcia otra vez, que uff, si llegan a entrar. Bueno, buen trabajo de gestión de la jugada por parte de los murcianos. Pasando la pasilla de stick a stick y réplica por parte en la salida de zona por parte de los Steelbreakers, que Ivo sube la pastilla para intentar buscar una posición de disparo de alguno de sus compañeros, pero tienen que retrasar excesivamente la pastilla. Ahora entra Jaume con el puck, gran tiro ahí de Jaume buscando esa media altura, a ver si alguien le ayuda. Ah, lástima. Ataque por parte del Roller Murcia con un gran disparo imprevisto por parte del jugador murciano. Estábamos diciendo, Murcia llega con muchísima claridad. Las veces que llega, la verdad es que muerde, hace daño. Ya han hecho un palo, el gol, han tenido ya un par más. Tiene que ir con cuidado con esos tilt breakers porque si no se van a ir del partido. Bueno, tal como hemos dicho antes, ¿no? O sea, se trata de provocar el error del contrario y en este caso ha tenido una grandísima oportunidad el jugador del Teeth Breakers, que se encontraba solo delante de la puerta y en el reverso se ha encontrado con el portero de los Roller Murcia. Bueno, yo he visto un par de jugadas aquí un poco al borde, ¿no? Un poco al límite de lo qué gran salida de zona. No, realmente jugadas, sí, bueno. Si ves las marcas de las frenadas que están realizando en el Steel Mat, a mí me duelen las rodillas nada más de verlos, del dominio que tienen el patinaje estos jugadores y que ya nada más se tienen que dedicar a gestionar por dónde se mueven y buscar la buena disposición de tiro, ¿no? Sí, bueno, es lo que te exige un poco esta categoría ya, tener un gran control del stick, un gran control del patín, un gran control en todos los sentidos. Hemos tenido conocimiento que hay varios jugadores del Tiz preseleccionados para diferentes categorías de las selecciones nacionales y, bueno, eso indica también el nivel de la Esparta esta, ¿no? El nivel del tipo de jugador que viene aquí a foguearse y a tener y coger más calidad de cara a, bueno, a luego colaborar en sus equipos y poder entrar en los planes de los seleccionadores nacionales para representar a España en diferentes eventos. Sí, bueno, claro, o sea, a estas edades no te quieres perder un evento así, o sea, es. Yo me pongo en su piel y yo con 18 años, si hubiera existido un torneo así, vamos, o sea, es que no me lo puedo llegar ni a imaginar. Ya lo veo y alucino, pues claro, no sé. Entiendo que a estas categorías, a estas edades, pues poder jugar estos partidos, estos torneos, es un lujo. Es un lujazo, no tiene otra palabra, es un lujo. Y seguro que nos perdemos la evolución de algún jugador, de algunos jugadores de élite que en este momento deben estar jugando la Copa de, aunque tengan edades jóvenes, están jugando la Copa del Rey o de la Reina y que podrían perfectamente estar aquí participando de este evento como complemento a su formación, ¿no? Viendo jugadores diferentes, teniendo diferentes intensidades en corto plazo, como son los torneos normalmente en el extranjero, o con varios partidos hasta poder llegar y tener que gestionar tanto los recursos físicos como los recursos técnicos y de equipo, ¿no? Buen partido hasta el momento. Evoluciona el Roller Murcia buscando posiciones de disparo y buena intervención por parte del portero, que permite que se pare un momento el juego y haya hombres de refresco, por lo menos en el Roller Murcia, ya que prácticamente no están interviniendo los árbitros con un juego muy fluido y sin ningún tipo de... Sí, ahora vemos que indican una sanción en diferido porque el jugador murciano ha cerrado la evolución. Ha pitado una obstrucción porque el jugador murciano, que lo sabe y se dirige directamente, ha pitado una obstrucción y no ha dejado evolucionar al jugador
el Teeth Breakers. Yo honestamente ahí discrepo porque es que no, hay una parte que sí, que evidentemente hay obstrucción, pero hay otra parte que tú tampoco te puedes evaporar de la jugada, no puedes salir. No me ha parecido que en ningún momento quisiera poner el cuerpo, pero bueno, es una decisión arbitral que, bueno, no pasa nada. Bueno, a ver cómo gestiona este power play, esta jugada de poder, el Teeth Breakers, que de momento necesita hasta la ayuda de su portero. Y golazo. Golazo por parte. Bueno, vemos aficionados que no habían, se habían perdido el gol y han tenido, han querido colaborar con su peluche. Y poner la igualada en el marcador en inferior, en superioridad. Como broma, vale, pero esperemos que cada gol no se repita, porque es que va a romper el ritmo de la final. La gente aquí tiene que calmarse un poco y ya, el momento de peluche ya ha pasado. La verdad es que es un evento lo suficientemente festivo como para poder incluso que le den la parte importante al tema deportivo en este momento. 1-1, 18 minutos para jugar. Y los Teeth Breakers que se meten de lleno en el partido y obligan a los esto. Indi- señalan una sanción al jugador Meller de Teeth Breakers, que cumplirá. Oscar Bellés, yo creo que le ha pitado zancadilla. Sí. Bueno, la típica jugada, ¿no? Que te pasas de frenada y te llevas al otro jugador. Había que pitarla, claro, evidentemente. Hemos visto éxito en la jugada de poder por parte del Teeth Breakers con la remontada, el gol. A ver cómo la gestionan ahora los Roller Murcia. La verdad es que un reverso. No hay que volverse loco. O sea, tienes un jugador menos, queda muchísima final, ¿no? Aquí tienes el puck, échala fuera, ya llegarán otras ocasiones, no sé. Bueno. Ivo, que se planta solo delante del portero y en una jugada de inferioridad, pero consigue. Sí. Muy bueno este chaval. Sí, es de Tucans. Gran jugador. Vemos cómo tratan de posicionarse en la zona de ataque los jugadores del Roller Murcia. Jake moviendo la pastilla para Denia. Jake de nuevo. Buscando una posición de tira adecuada y desequilibrar al de esto. Tiro que se le ha escapado la zona y de nuevo muy bien jugando con el cuerpo Ivo, que ha permitido que en inferioridad marquen un gol. O sea, Murcia ahí ha fallado, pero todas, ¿eh? Qué lentos en volver para atrás. O sea, ¿cómo te pueden marcar un gol y tener un tío en el poste ahí fijado? Pues gran jugada por parte del Teeth Breakers, que ha conseguido en inferioridad, un hombre menos, ponerse por delante en el marcador, aprovechando ellos la inferioridad en vez de el Roller Murcia, que eran los que tenían la superioridad. Tratan de buscar posicionalmente de nuevo Roller Murcia, trabajando intensamente en mantener la pastilla dentro de la zona, pero están tirando ciertamente un poco alocados y le permiten a los jugadores del Teeth Breakers a hacerse con la pastilla y gestionar, bueno, la salida de zona. De nuevo Ivo, que está siendo un poquito el protagonista. Los jugadores del Teeth Breakers, que han recuperado ya a su jugador expulsado y calibrando las fuerzas, cuatro jugadores por equipo, más el portero, y el Roller Murcia, que trata de gestionar ahora la salida de zona un poco, sucumbiendo a la presión del Teeth Breakers. La verdad es que vamos ahora cómo recoge la pastilla. Bueno, ha habido ahí un larguero con un tiro bastante acertado de Irving y se queda el jugador solo delante de portería, pero grandísima la intervención del portero Fabra de los Teeth Breakers.
La verdad es que en los Teeth Breakers hay una conexión bastante chula entre Jaume y Iván de las Heras. Y tienen que aprovechar eso. Bueno, vemos ahora que los jugadores del Teeth Breakers están combinando a la perfección. Están encontrando unos espacios, están encontrando siempre un hombre solo y con suficientemente entrando por el centro de la zona. Vamos a ver si reaccionan Roller Murcia para impedir estas acometidas del Teeth Breakers. Vemos como los árbitros indican que siga el juego, que no lo van a detener. Y Jake, jugador foráneo de los Roller Murcia, que recupera la pastilla y la intenta meter para Alex delante de portería. Buena intención la del jugador, que teniendo una buena disposición de tiro ha intentado hacer la jugada de engaño para que su compañero con un sutil toque la metiera en la portería. Bellés para los Teeth Breakers. Jaume Bellés. Ivo. Jaume lleva la camiseta de Rugi. O sea, ya no solo nos engañan los diseñadores de camisetas, sino que los jugadores se cambian las camisetas. Sí, o sea, es Jaume Vilaró. Jaume Vilaró que se ha puesto la camiseta del portero. Bueno, en cualquier caso, esta línea para mí es fundamental. O sea, en la conexión entre Jaume, Óscar Bellés y Iván de las Heras es brutal. Gran tiro ahí de Óscar Bellés. Y buena intervención por parte del portero de Roller Murcia. Buen partido, está equilibrado. No, a ver, Murcia tiene que aguantar porque esta línea le está haciendo daño. O sea, tanto en el gol en la inferioridad como en el otro gol, ¿no? Bueno, tiene que ir recuperándose de ese 2-1 y a ver. Uf, qué gran parada. Gran tiro, gran parada. Tenía un compañero al segundo palo. Ay, esto iba a venir a decir yo. Ha sido un poquito egoísta porque ahí realmente tenía un compañero mucho mejor posicionado, ¿no? Pero bueno, también antes ha sido egoísta y ha marcado el gol, con lo cual lo damos por bueno el intento, ¿no? Venga, Roller Murcia que evoluciona con la pastilla, tratándola de llevar a zonas para inquietar a esto. Erkin que la mete. Y Bellés, el bueno. El hermano que recupera la pastilla. Buen trabajo por parte del Roller Murcia, que ha perdido el control de la pastilla y ha sido Ivo en Iván, la recuperación. Verdad, Iván en velocidad es imparable, ¿eh? O sea, este chaval a la que pilla el espacio este justo para él poder coger. Bueno, puca la grada sin consecuencias. ¿Por qué? Porque todos los que están viendo hockey son habituales practicantes y saben que hay que tener habilidad en esquivarlo. No, pero lo que decía antes, el cambio de ritmo este que tiene Iván, que tiene ese, necesita ese metro y medio, dos, para hacer la zancada, pero la que la hace es imparable. O sea. Muy bien, Marcos, trabajando con el cuerpo, hace la salida de zona. Muy bien en la presión el Roller Murcia, que ha conseguido inquietar la portería con un palo. Y tratan de llevársela ahora. Bueno, parece que están poniendo una marcha más el Roller Murcia, intentando equilibrar el marcador del gol abajo en el que se encuentran en estos momentos. Y están jugando de tú a tú. Bien, Óscar y Jake. Realmente es un jugador bastante habilidoso por parte del Roller Murcia. Que no ha conseguido retener la pastilla y sí lo ha hecho Marcos con un paso a Samuel y un tiro a puerta. Realmente están muy encima de... O sea, físicamente están realmente muy enteros todos los jugadores porque están haciendo unas marcas muy, muy, muy personales, muy encima de cada jugador. Sí, parece que no hayan jugado ningún partido este fin de semana, ¿no? La verdad es que juventud y no tesoro. Aguantan lo que sea. No, está claro que jugarían un partido y se irían a dormir temprano para poder jugar la final. Porque la experiencia de la Sparta Kids no se queda tan solo en el
no se queda tan solo en lo que sucede dentro de la pista de los partidos, sino en todo el entorno que hay, las tiendas donde se puede comprar producto como producto de la marca True o como productos de otras marcas que tienen su stand aquí instalado. Y todo el ambiente, los diferentes partidos que se pueden ver de diferentes categorías, que antes hemos visto todos estos jugadores mayores viendo la evolución de los niños más pequeños, y ahora vemos a todos los niños pequeños con todos sus padres, con todos sus equipos de entrenadores, viendo las evoluciones de estos ya jugadores que ya están en primeros equipos de muchos clubs. Yo creo que Tilt Breakers ahora se ve un gol arriba en el marcador, pero no tiene que confiarse, porque es que Murcia muerde. Cuando Murcia llega, la verdad es que llegan con jugadas claras. Hay que ir con cuidado. Muy buena salida ahí. ¿Ves? Es que esas pérdidas de puck ahí son súper peligrosas. Vale. El partido necesita un poco de calma, yo creo. Mira, es que le está entrando desde segunda línea. 18 años, Sparta Kids, un montón de partidos, la introducción que han hecho, Peluches Day. Si ya tuvieran una calma y una serenidad brutal, ya no sé qué evento estaríamos viendo. Estaríamos viendo una competición internacional profesional. Y hay que recordar que todos estos jugadores son amateurs, que comparten sus estudios, sus trabajos, con lo que realmente les apasiona, que es el deporte, y que un evento como la Sparta Kids les permite disfrutarlo. Sí, pero Murcia está entrando, ¿eh? Sí. Oh, pero lo que decimos, la recuperación de... Bien, buen trabajo del portero de Murcia. Ha vuelto a ser Iván, ¿eh? Qué peligro tiene este jugador. La ha cortado aquí en mitad de pista y se ha plantado delante del portero. Es rápido, es hábil. La verdad es que para mí el mejor jugador de partido hasta ahora, ¿eh? Bueno, es lo que decimos, que con las características del hockey actual es el físico, es la reacción, sobre todo la reacción al error que provocas, el resultado que tenga, ¿no? Si tu reacción es brillante, pues bueno, sacas ventaja para tu equipo. Si no, tienes que volver atrás y volver a empezar. Sí, ahora tienen que calmar un poco el puck, volver a empezar las jugadas. Se está liando un poco atrás, yo creo, los Tilt Breakers, y tienen que calmar un poco el puck. Que total, van ganando, o sea, tienen que calmar, pues dar un poco de pausa. ¿Cómo le sale la vena de entrenador a mi compañero Eduardo? Que lo veo en el banquillo como pidiendo, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No, no. Aquí realmente es muy difícil, supongo, mantener la testosterona. Y bueno, pues ahí todos quieren empujar, todos quieren ir para arriba y todos colaboran, como en este caso el portero del Tilt Breakers, que ha conseguido atajar la pastilla cuando se había quedado el jugador del Roller Murcia totalmente solo delante de él. Sí, es que les están empezando a romper las líneas y la verdad es que están llegando cada vez más claramente. Entonces hay que ir con un poco de cuidado ahí atrás, porque es que yo creo que se están dejando llevar un poco por el impulso de igual marcar el tercero, pero es que van 2-1, o sea, un poco de calma. No, quedan 5 minutos, es que queda mucho partido y a la vez no queda tanto, o sea, hay que tener calma. Bueno, todos sabemos que en el hockey el tiempo es muy relativo, porque en muy poco tiempo puedes marcar un montón de goles, ¿no? Siempre unas imprecisiones, unos tiros certeros, una mala intervención del portero, que no ha sido el caso en este momento, donde el portero del Roller Murcia ha hecho dos intervenciones de mucho valor para su equipo, atajando la pastilla y en el ataque reiterado del Roller Murcia, del Tilt Breakers, para el saque neutral. Bueno, últimos 5 minutos, a ver. Dos contra uno. ¡Qué gran tiro! De nuevo hemos oído el sonido del poste, o sea, intervención del portero y ayudado por el poste, que permite mantener la incertidumbre de la posibilidad de la igualada durante unos minutos más. Madre mía, pero qué gran, o sea, qué sólido que es este jugador, ¿eh? Ha entrado con toda la parsimonia, se ha plantado delante el portero de revés ahí, ¿eh? Y qué gran parada, por cierto, también. Son ahora el Roller Murcia los que tratan de
llevar la ventaja, pero Yannick se deja el puck atrás. Jake se deja el puck atrás. Y meten sin ningún tipo de miedo la pastilla detrás de la portería de su portero para serenar la jugada y tratar de hacer una salida. Ahí ha habido un pequeño error por parte del defensa, Carlos. Carlos ha liado mucho ahí, ¿eh? Pero bueno, el resultado ha sido positivo para él porque han conseguido controlar. Wow. Y Ivo se lleva la pastilla, gestiona. Qué lástima que nadie ha leído la jugada esa. Es ahora Jake el que trata de echarse a la espalda del equipo, el Roller Murcia. Y Carlos el que le corta la salida. Dermont, mucha habilidad en el patinaje por parte de este jugador. Dermont conserva la pastilla y trata de meterla, pero todos sus compañeros están muy marcados y finalmente la ha sacado atrás para Jake. Jake buscando un certero desvío de Irving, que no ha podido empalar bien la pastilla y ha permitido al portero del Teeth Breakers retener el puck para conseguir un saque neutral. Ha faltado muy poco en ese desvío para que acabara gol, ¿eh? Ha faltado realmente, pero poquísimo. 3 minutos. Y de los cuales 2 minutos va a jugar el Teeth Breakers en superioridad. Indican al número 7 Jake del Roller Murcia, 2 minutos por zancadilla. Involuntaria, ha sido consecuencia de la presión. Bullying en la zona de ataque del Teeth Breakers. A ver cómo gestionan esta superioridad. Muy bien, es lo que hay que hacer cuando recuperas el puck, volver atrás, empezar la jugada, empezar a tocarla. Bueno, excepto si tienes a este jugador, ¿no? Es que la verdad es que para mí es el MVP de la final, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno, sí, realmente vemos que le está poniendo una intensidad y una marcha un poquito superior al resto de sus compañeros, porque participa tanto en las jugadas de ataque como de defensa y siempre está realmente a punto de, bueno, cambiar el signo de la jugada, ¿no? En este caso es parte de atrás, la juega con su compañero Uye, trabaja para Marcos y Marcos tenía un pase, pero ha decidido buscar el rebote en las guardas del portero y le ha dado la ventaja al Roller Murcia. Vemos que incluso el Roller Murcia está jugando con fuego porque estaba en inferioridad y estaban jugando con 2 defensas y un jugador delante del portero contrario. Sí, claro, es que intentan buscar eso, la recuperación, un tirón largo y a ver si ahí puede rascar algo. Es que no te queda otra, claro, ahora ya vas a la desesperada. 1 minuto para la finalización de esta última final de la Sparta Cup. Recuperación por parte del Roller Murcia, por parte de Emerick, que trabaja para y hace una bonita jugada. Sí. Ha intentado recuperar la pastilla para tirarla de revés. Fallo para Ivo. Ivo parece que puede haber alguna última alternativa para Aymeric, pero parece que lo tienen muy controlado los Teeth Breakers. Sí, últimos 30 segundos. A ver, hay que saber gestionar esos segundos. Vale, mala gestión. Fin con pista, pitado, capitado. Fin con pista. Claro, estaban los 4 más el expulsado. Claro, el árbitro está diciendo que el A1 no había salido y habían saltado los 5 en pista. Claro. Yo he visto que entraba el jugador que estaba expulsado y cuando entraba el jugador expulsado se iba el portero. Ah, pues entonces error arbitral. Esto gracias a la fenomenal retransmisión en streaming que estamos realizando se podrá comprobar, pero yo he visto saltar la finalización de la sanción al jugador del Roller Murcia. Y ha sido cuando el portero ha arrancado hacia su banquillo para que ingresara un jugador más y obtener la superioridad a puerta vacía, claro. Sí, sí, yo me estaba fijando más en el jugador que salía y es verdad que cuando ha salido el portero estaba cambiando por él, con lo cual no era el 5 en pista. Entonces desde aquí
Es un error arbitral, pero bueno, a ver. El problema es el error cuando es. Quedan 20 segundos de partido, ¿no? 25. Y el jugador que ha salido ha tenido una ocasión clarísima de gol. Si hubiera marcado gol, es que ni me imagino la que se estaría liando ahora. Vemos que los dos árbitros han estado comentando la jugada. Xavi y Sebas Varela, que han pitado extraordinariamente esta final. Y el árbitro está comentando la resolución que han tomado con su desto y está indicando que él ha visto una cosa, el otro ha visto la otra, ha prevalecido y sacan jugando. Falta un jugador en una pista por parte del Roller Murcia porque ya habían recuperado a su hombre de la expulsión. Bueno, básicamente lo que el árbitro ha dicho es que se ha equivocado. No, sería el resumen. Pero también es muy importante, ¿eh? Sí, totalmente, claro. Qué grande. Bueno, 9 segundos, 8, 7, 6. Esto se acaba ya, ¿eh? La final se acaba. Pues ya tenemos ganador de la Spartak 2019 con este resultado de 2-1 conseguido por los Teeth Breakers sobre el Roller Murcia. Teeth Breakers que vemos cómo celebran sobre la superficie esta consecución del triunfo, como hemos dicho en categorías interiores, que tampoco olvidarán durante un buen tiempo. Se llevan el aplauso de este numeroso público y aprovechamos para dar las gracias de nuevo al Ayuntamiento de Igualada, al Hockey Línea de Igualada por su sensacional colaboración y en la organización del evento, a la Esparta Organización, Esparta Kids, el Esparta Kids 2020, que ya está abierta la inscripción, el Esparta Pro Camp, para que gente que ha disfrutado aquí pueda ir también a aprender y disfrutar con los mejores. Sí, gran partido, mucha deportividad entre los dos equipos que han disfrutado la final, que han disfrutado de un gran fin de semana de hockey y vamos dándole las gracias al empeño que pone Carlos Benito en la celebración de este torneo para las categorías inferiores a despedir esta conexión que hemos tenido el placer de retransmitir. Edu Batet, gran especialista y entrenador de hockey línea, con mucho tiempo dedicado a los niños también, este humilde servidor Javier Zapata, que disfruta como un niño jugando a hockey. Gracias a todos, esperemos hayan disfrutado esta nueva edición de la Spartak Kids y esperemos verles la edición del año que viene. Gracias a todos y hasta el año que viene. Thank you.